Para nosotros eh, fue poco lo que hicimos para nosotros, pero al ver también hicimos mucho, porque con el Día del Niño fue suficiente la cantidad de, de niños que tuvimos, alrededor de 682 chicos más toda la familia y bueno, terminamos el año bien, empezamos, hicimos un cierre de año con 220 chicos más o menos. Este, y mala la familia. Después entramos al año nuevo, eh, con una, que hicimos reyes, este, con una cantidad de 358 chicos, y todos con sus regalitos. Y bueno, eh, seguimos trabajando, ya te digo, nunca parece que hacemos mucho sino que vamos trabajando día a poquito y, y despacito con la ayuda de la gente. ¿Cómo ve la situación del barrio en el año este que pasó? Eh, cada vez estamos viendo más crítica las, la, las familias que viven en el barrio, en el sentido que no hay trabajo. Eh, en el sentido que, que están muy caras las cosas, la situación no está como, como otros años atrás. No sé si esto va para bien o va para mal, pero hay mucha necesidad. En este barrio germinal, como creería que en todos los barrios pasa lo mismo. Cuéntenos, bueno, ¿qué estarán necesitando en colaboración de la gente, para la gente solidaria que quiera acercarse? Bueno, nosotros tenemos eh, pedidos para unos abuelos. Este, necesitamos una cama de dos plazas, también una cama de una plaza, ropa de cama para chicos que se van a estudiar afuera, que los han pedido, hay dos o tres chiquitos que se van afuera a estudiar, este, un ticillo de cocina, eh, bueno, y, y mercadería para la gente, el que y bueno ojalá que me escucharan los, los de gobierno los de municipal porque la, nosotros no tenemos ayuda que nunca no solo en el tiempo de política sino que, que esperemos porque a veces en otra en otras partes visto acá no porque yo acá camisetas no no, en ningún evento quiero que venga gente de política con camiseta. Y a veces los han prometido muchas cosas. Si nosotros los hubiésemos quedado de brazos cruzados y hasta el día de hoy no recibimos nada. Entonces, esas mentiras, sí, no, viste, no me gusta. No me gusta porque somos todos del barrio. Entonces, eso a veces duele. Duele cuando prometen y no cumplen.